Bien, buenas tardes. Damos comienzo a esta tercera sesión del ciclo de grandes mujeres en la época de Isabel la Católica. Hoy tengo el gusto de presentar a David Sánchez. Él nos va a hablar de María de Santo Domingo. Él nos dará detalle: una mujer situada plenamente en la época de Isabel la Católica hablar de david pues es hablar de alguien que ha colaborado mucho tiempo conmigo y por tanto para mí también es un honor natural de ávila doctor en historia del arte por la universidad de salamanca fundamentalmente sus estudios doctorales se han centrado en el arte eucarístico las celebraciones sacramentales de la edad moderna en especial la platería la fiesta del, Cor la fiesta del corpus christi es profesor en esta Casa de Humanidades, de Educación, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la, esta universidad, y dentro de sus afiliaciones de investigación, miembro del grupo de investigación Territorio, Historia y Patrimonio de esta Casa, Patrimonio Cultural Digital, y también colaborador del grupo Arte y Patrimonio Universitario en la Universidad de Salamanca. Es un buen investigador. Investigador de, de campo, de archivo. Ha ejercido muchos años, de hecho, como documentalista en el Archivo Diocesano de Ávila y colabora habitualmente en la Fundación Las Edades del Hombre. Tuve el gusto de conocerle haciendo eh, explicaciones hermosas y muy bien trabadas. Y bueno, quizá eso fue una de las razones por las que eh, entramos a colaborar y para mí ha sido justamente el enlace del trabajo conjunto que hemos ido desarrollando estos años de atrás. Becario de varias instituciones, has tenido estancias de investigación en el Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén, también ha investigado en el Archivo Secreto Vaticano, es miembro de la institución Gran Duque de Alba y de otras instituciones académicas y de investigación. Y en los últimos años ha intervenido en varios congresos nacionales e internacionales con varios motivos, el mecenazgo, la promoción artística en la Iglesia Castellana, la platería, patrimonio cultural, el arte en la época de los Reyes Católicos. Ante todo, para mí presento a una persona, un gran colaborador de, de todos los proyectos que vamos desarrollando y para mí es un honor poderle hoy eh, acompañar. En esta presentación presento simplemente uno de sus últimos trabajos en colaboración, el pensamiento político de la reina, las actas de la segunda jornada académica de la reina Isabel, la católica, que se han celebrado y que, bueno, como ya dijimos el primer día, este ciclo, pues de alguna manera se inserta en, esa, eh, en esos, ese pensamiento sobre la reina, en ese seminario permanente que hemos querido eh, desarrollar en estos últimos años. Eh, saludo de una manera especial a la gente que tenemos conectada. Hay mucha gente que nos está siguiendo desde América, también de una manera especial. Les saludamos a ellos y también a los que en España, pues eh, mantienen esta, este ciclo que, como digo, ya es la tercera edición, dedicado a María de Santo Domingo. Así que, David, muchas gracias por participar en este ciclo y, y adelante. Muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos, tanto a los que estamos aquí presentes como a, a los que nos siguen a través del streaming. Me uno al, al saludo y al agradecimiento por seguir este ciclo de charlas, de conferencias. También quiero comenzar agradeciendo al profesor José Antonio Calvo eh, Gómez, que, bueno, que además de, de vicerrector de investigación de esta casa, de la Universidad Católica de Ávila, es uno de los eh, grandes impulsores de este ciclo. Eh, como director del grupo de investigación Territorio, Historia y Patrimonio Cultural Digital, que como él bien ha dicho, pues tengo la suerte de, de pertenecer. Así que, bueno, muchas gracias, gracias por contar conmigo también dentro de este ciclo y eh, enhorabuena por la iniciativa también. La mujer de la que vengo a hablar es probablemente una de las más desconocidas dentro del cartel que, que forman estas grandes figuras femeninas en tiempos de Isabel la Católica. No existe una gran bibliografía sobre ella. Los datos que conocemos mmm, son escasos, los datos directos, y sin embargo sí que sabemos que se trata de una destacada mística, fundadora y reformadora que se rodeó de grandes personalidades a principios del siglo XVI. María de Santo Domingo es también conocida como la Beata de Piedraíta. Nació en el año 1480, según algunas fuentes, o en el año 1486, según otros registros, alguna de sus biografías, de las pocas que hay. Tampoco, ya que hay información que indica que habría nacido en la localidad de Piedraíta, de ahí ese apelativo como Beata de Piedraíta, aunque también hay otros registros que indican que habría nacido en Barco de Ávila o en la localidad de Aldeanueva de Santa Cruz, a la que luego nos eh, referiremos con más calma, un pequeño municipio eh, donde luego ella pudo fundar su monasterio. En cualquier caso, habría sido en una de estas tres localidades del sur de la provincia de Ávila, suroeste de la provincia de Ávila. Eh, y pudo pertenecer al linaje abulense de los Paniagua, aunque nuevamente los datos no son seguros, ya que, ya hay... que hay algunas referencias que indican que habría pertenecido a, o que sus padres en concreto habrían sido eh, labradores de la zona de Piedraíta. Donde sí que coinciden los estudios es en que de adolescente habría ingresado como terciaria en el monasterio de Santa Catalina de Piedraíta, Beaterio de Santa Catalina de Piedraíta, para después pasar al convento de Santa Catalina también, de Madres Dominicas, pero ya en Ávila Capital. Es un lugar que se había fundado unos cuantos años antes, hacia 1480 aproximadamente, y del que hoy solamente se conserva su portada renacentista, que ven en la imagen, de corte manierista. El resto del lugar pasó a integrarse, al menos una parte, en las dependencias del antiguo seminario de San Millán y actualmente es un centro educativo. Es en esta primera etapa en la que habría adoptado el nombre de María de Santo Domingo, habría abandonado de esa manera su nombre de seglar, eh, pero tuvo que salir del convento de Santa Catalina por desavenencias con las monjas dominicas, sobre todo debido a sus planteamientos sobre la ortodoxia religiosa y a las propuestas reformistas que esta beata estaba comenzando a desarrollar pudo haber pasado entonces por el convento de Santo Tomás, también de Padres Dominicos, en Ávila, y haber acabado en el Beaterio de Dominicos de Piedraíta. La profesora Rebeca San Martín, que es a quien eh, debemos de dirigirnos para conocer los detalles relacionados con el modelo devocional de Sor María, aborda el estudio de la espiritualidad de esta mujer estableciendo un paralelismo con Santa Catalina de Siena, la gran santa eh, dominica del siglo XIV, la gran santa italiana del, del siglo XIV, sobre todo en todo lo referente al ayuno en las referencias a la vivencia e interiorización de la pasión de Cristo, planteamientos de carácter novedoso y que empezaron a ser tilda, tildados de heterodoxos en su tiempo, de contravenir la norma. Fue en concreto a partir del año 1507 cuando la Beata comenzó un proceso de reforma espiritual y de renovación de la Orden Dominica, movida sobre todo por sus inquietudes, por sus ideales de ascetismo. La propuesta de reforma de Sor María... Estaba orientada a la vida en oración y en penitencia, en una vuelta hacia los orígenes o a los valores primitivos de la orden de predicadores, alejados de eh, la vida licenciosa y de cualquier eh, ostentación. Se trata de ideas que estaban en línea con los planteamientos de otro eh, dominico. Todas estas ideas de volver a los valores primitivos de la orden no eran nuevas. Eh, nos remiten a un fraile dominico italiano, que era Girolamo, Girolamo Savonarola. De hecho, Sor María de Santo Domingo no llegó a conocer a Sabonarola, y sin embargo sí que podemos hablar de una relación entre ellos. ¿Cómo es esto? La relación eh, se pone de manifiesto en una de las experiencias místicas, de las vivencias que eh, vivió la beata o que experimentó la beata, eh, en la, una de las cuales quedó recogida en uno de los procesos o investigaciones a los que se vio sometida la beata y a los que luego nos referiremos. En este proceso, en esta investigación, se decía en concreto que un día, comulgando durante el arrobamiento, durante el éxtasis, vio un fraile que le dijo que era Jerónimo de Ferrara, el cual traía una azucena y una palma en la mano. Son los eh, símbolos del martirio, o bueno, de la pureza y del martirio, respectivamente. Después de su rapto, dijo ella a su confesor, Fray Diego de Vitoria, que según la gloria, dicho Fray Jerónimo debería ser canonizado. A esto el confesor le contestó que ese tal Jerónimo de Ferrara en realidad era Girolamo Savonarola, a quien ella, como digo, no conocía y que a pesar de esa referencia a su canonización, a esa idea que, bueno, esa, esa evidencia que ella había tenido, en realidad Savonarola había sido condenado por la Iglesia. Eh, como reflejo de ese modelo de vida ascético eh, basado en el rechazo al lujo, a la ostentación. Sabonarola impulsó la llamada Hoguera de las Vanidades, un acontecimiento que tuvo lugar en Florencia en el año 1497, donde se invitaba a los habitantes de la ciudad a deshacerse de todos aquellos objetos o libros licenciosos eh, o que atentasen de alguna forma contra el modelo de vida de virtud que defendía este fraile dominico. Sin embargo, en ese afán reformista de Sabonarola, en su afán, eh, perdón, en su enfrentamiento precisamente con el Papa, con, con Alejandro VI, con el Papa Borgia, a quien acusó de corrupción y el posterior rechazo que vivió de la ciudad de Florencia, pues acabaron llevándole primero a la excomunión, por lo tanto, condenado por la Iglesia, como bien le había dicho a San María su confesor, y posteriormente a la hoguera en el año 1498. Por lo tanto, no le conoció de ninguna manera física San María Santo, a, 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 a... Sabonarola, sino a través de esa experiencia sensorial, podríamos decir. ¿no? Bien, esto en cuanto al paralelismo que existía entre Sor María y Sabonarola, para que tengamos una idea de cuáles eran los planteamientos de vida de esta beata abulense y de su idea de reforma. Pero antes de avanzar es necesario dejar claro que al hablar de reforma no debemos eh, de pensar en la reforma luterana, ya del protestantismo. Eso es otra cosa, es algo muy común equivocar estos términos, pero debemos de entender esta reforma como una transformación de la Iglesia Católica. Que estaba sucediendo en las últimas décadas del siglo XV, mientras que la reforma luterana viene después. Para ello, tengo que mirar al, al profesor Calvo Gómez como uno de los grandes expertos de este proceso de reforma en Castilla, eh, encabezado por figuras como el cardenal Cisneros o como los que fueron obispos de Ávila, eh, Fray Hernando de Talavera o Alonso de Fonseca, entre otros. Todo ello con la colaboración directa de los reyes católicos y, de una forma especial, de Isabel la Católica. La idea de la reforma. De la Iglesia en Castilla, impulsada y defendida por ella. Por lo tanto, se trata de un movimiento reformista, pero proyectado desde dentro de la propia Iglesia, que tuvo una especial importancia dentro de las órdenes mendicantes, como lo era la Orden Dominica. Es en este contexto donde debemos situar la vida y la obra de Sor María de Santo Domingo. Lógicamente, el modelo planteado por la Beata provocó el rechazo de algunos sectores de la Iglesia, como también generó suspicacias el hecho de que sufriera esas visiones, esas experiencias místicas a las que nos referíamos. Algunos, como eh, Pedro Mártir de Anglería, se mostraron escépticos ante tales acontecimientos milagrosos y tildaron a Sor María de intérprete o de farsante. Sea como fuere, la forma de vida de la monja y sus raptos dividieron a la propia orden dominica. Como consecuencia, tuvo que enfrentarse a esos mencionados cuatro procesos o investigaciones eclesiásticas entre, 1400, eh, perdón, entre 1508 y 1509. Acusada de heterodoxia, como decíamos antes, de faltar a los principios de la regla. Finalmente salió absuelta por el tribunal eclesiástico que la juzgó en el año 1510. En todo este proceso, María contó con el favor de gra tres grandes personajes. Por un lado, el segundo duque de Alba don Fadrique Álvarez de Toledo, por otro lado, el cardenal Cisneros, Francisco Jiménez de Cisneros y el propio rey Fernando el Católico. Hasta el punto de considerarse que la intervención de estos tres hombres fue decisiva en la absolución de la mujer. Todos habrían quedado impresionados por la personalidad de Sor María, y ya no solo por la personalidad, sino también por ese modo de vida ascético y por los relatos de sus experiencias místicas. En cuanto a la relación que le unió con el Duque de Alba, Don Fadrique Álvarez de Toledo, este siempre se habría posicionado favorable a la causa de Sor María y tuvo un trato directo con ella en calidad de sexto señor de Valdecorneja. Señorío, el de Valdecorneja, situado al sur de la provincia de Ávila, que comprende precisamente esos tres municipios a los que nos referíamos antes: Piedraíta, el Barco de Ávila y Aldeanova de Santa Cruz. Por lo tanto, eh, lugar de procedencia de Sor María. Eh, en cuanto a su vínculo con el cardenal cisneros bueno simplemente también por mencionar que durante ese proceso esos cuatro eh, procesos o investigaciones se supone que sor maría habría quedado directamente bajo la protección del duque de alba por lo tanto eh, es obvio que, que habría favorecido su causa y ahora veremos otras evidencias de ello no? Respecto, como decía, a su vínculo con, con el cardenal Cisneros, la Beata tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con él en el monasterio de Santa María la Real de Nieva, en Segovia, en el año 1509, por lo tanto, también en pleno proceso de la investigación. Este encuentro se habría producido por el interés que manifestó el cardenal por conocer a la Beata, sobre todo atendiendo a que él era el responsable o el reformador de los conventos de las órdenes mendicantes en España. Por lo tanto, esa reforma que estaba emprendiendo ella dentro de la rama femenina de los dominicas, incluso sin pretenderlo, ¿no? simplemente con su forma de vida, con su modelo de vida ascético, pues llamó la atención del de reformador oficial que era Cisneros. Según los documentos recogidos en, en el proceso, el cardenal se posicionó a favor de los principios defendidos por ella, como ya hemos dicho, esa doctrina caracterizada por el rigor a la observancia y la devoción penitente en presencia de Cristo para compartir su dolor. Beltrán de Heredia y después la mencionada profesora Rebeca San Martín han señalado que el propio Cardenal habría encargado a Diego de Vitoria, a Fray Diego de Vitoria, el confesor de María, que elaborase una biografía sobre la Beata y que recogiera en ella su forma de vida y sus revelaciones. Sin embargo, esa biografía nunca llegó a editarse y actualmente desconocemos si la información que recogió el dominico llegó a trascender, y de alguna forma es la que hoy manejamos sin estar seguro de las fuentes. Luego haré referencia a las crónicas del convento de Aldea Nueva, donde se hace alusión a, a Sor María. Lo que pasa es que son crónicas posteriores, son crónicas ya del siglo XVIII, y por lo tanto la distancia temporal nos impide saber si efectivamente son crónicas basadas en, en datos verídicos o datos eh, comprobables o que el propio Diego de Vitoria era los que, el, el que lo, los hubiese recogido. ¿no? En cambio, algunas de las experiencias de, de la mística eh, de la Beata. Eh, fueron publicadas en vida de ella, en el año 1520 aproximadamente, en el llamado Libro de la Oración, posiblemente redactado por el padre Antonio de la Peña. Y también se recogieron en el Libro de las Revelaciones de Sor María, un libro que sin embargo no se ha editado hasta este mismo año, hasta el 2021, a partir de un manuscrito que se conservaba en la Biblioteca Colombina de Sevilla. Previamente al encuentro con Cisneros, María de Santo Domingo conoció a Fernando el Católico. El encuentro con Fernando el Católico tuvo lugar en Burgos, en el invierno del año 1508, y habría sido organizado con motivo del desequilibrio que se estaba gestando dentro de la propia Orden de los Dominicos, entre partidarios y detractores de esta reforma que estaba planteando la Beata. Aquí también conviene señalar que Sor María no llegó a conocer a Isabel la Católica, a diferencia de lo que parecen sugerir las crónicas del convento a las que me refería antes. En ellas se indica que Sor María habría recibido el favor de los reyes católicos. Bueno, pues hay que recordar que Isabel la Católica murió en el año 1504. María de Santo Domingo habría empezado todo este proceso a partir de 1507. Los años en los que se vio eh, sumergida en ese proceso de investigación serían 1508, 1509, 1510, por lo tanto, posterior a la vida de, de, Isabel, de, de Isabel la Católica. Eh, probablemente si, si Isabel la Católica hubiese conocido a María de Santo Domingo hubiese favorecido su causa, teniendo en cuenta lo partidaria que era ella precisamente de todo este proceso de reforma de la Iglesia castellana. En cambio, lo que, sí que es segura, lo que sí que es seguro es la relación que existió entre Sor María y Fernando de Aragón, Fernando el Católico, de la cual es fruto esta limosna, otorgada por el rey, de 100 ducados anuales destinados al convento que fundó la beata en Aldeanova de Santa Cruz y que, re, eh, que queda reflejado en la transcripción de un legajo del año 1612. Lo que vemos en la imagen es esa transcripción que lleva el siguiente título. Información en que acredita este convento haber cobrado de los reyes católicos por muchos años la limosna de 100 ducados anuales que el rey don Fernando mandó en cada un año en recompensa de varias oraciones que estas religiosas hacen en cada un día por la salud de los reyes y vencimiento de sus enemigos. Pasó ante Fernando López, escribano, 3 de noviembre de 1612. Y acaba con esa fórmula tan curiosa. De si no pagan, no rezan. ¿no? La idea de, eh, bueno, si quieren la salvación eterna a través de nuestros rezos, tendrán que pagar. En cualquier caso, nos habla de esa relación que existió, de la evidencia de esa relación entre Fernando el Católico, su María de Santo Domingo y el convento que ella fundó en, en Alda Nueva de Santa Cruz. La donación fue ratificada en tiempos de Felipe IV, siglo XVII, y llegó hasta el siglo XIX tiempos de Fernando VII. Coincidiendo con todo este proceso ya hemos hablado de este lugar, de convento de Nueva de Santa Cruz, pues su fundación habría coincidido con todo este proceso, con todas estas investigaciones, eh, en las que María de Santo Domingo primero se habría instalado en Piedraíta y después en la mencionada localidad de Nueva de Santa Cruz, antiguamente conocida como Aldea Nueva de la Sierra o Aldea Nueva del Barco. Allí debía existir otro beaterio, es decir... Un lugar donde una serie de mujeres eh, compartían vida, una vida de retiro y dedicada a la oración, pero no un monasterio. Y sin embargo, por iniciativa de la propia eh, María de Santo Domingo, finalmente ese lugar se convirtió en un monasterio bajo el título de Santa Cruz de la Magdalena. La construcción del lugar estuvo patrocinada desde su inicio por Don Fadrique Álvarez de Toledo, el segundo duque de Alba a quien como, decíamos, que quien, como decíamos antes, habría favorecido la causa reformadora de la Beata. Y además da testimonio de este patrocinio el escudo de la Casa de Alba, que quedó colocado en la fachada del antiguo convento encima de la puerta de acceso al recinto, según se aprecia en la imagen. Y está en, en otras dependencias, en otras zonas de, del monasterio, se sigue apreciando ese, ese escudo de la Casa de Alba. En este proceso de fundación del convento de Aldeanueva debemos tener en cuenta que existen dos fuentes de información distintas y que además difieren en algunos años. Por un lado tenemos las crónicas a las que me he referido antes, crónicas del siglo XVIII, que indican que la construcción del convento de Aldeanueva se inició el 13 de septiembre de 1504, víspera de la exaltación de la cruz. Y el primer oficio divino tuvo lugar tres años después, el 14 de agosto de 1507 ejercía como priora sor María de Santo Domingo y estuvieron presentes en este acto el promotor el duque de Alba su esposa Isabel de Zúñiga y Pimentel el conde de Osorno el conde de Oropesa y otras dignidades lo cierto es que aunque estas crónicas tengan mucha información como decíamos antes la distancia temporal que existía eh, con respecto a la verdadera fundación crónicas del siglo XVIII fundación de principios del siglo XVI bueno pues mmm, le limita limita un poquito la, la veracidad por otro lado están las fuentes primarias las que sí que debemos de basarnos y sí que son de carácter oficial y que nos indican que el inicio de la actividad del lugar es algo posterior concretamente se habla de julio de 1508 recordad que antes decíamos que las crónicas hablaban de 1504 bueno pues es en julio de 1508 cuando el obispo de Ávila Alonso Carrillo de Albornoz dio licencia para que en las casas donde moraban María de Santo Domingo y religiosas compañeras pueda haber Santísimo y lámpara por todo el tiempo que pareciere al Duque de Alba. Este texto nos está ofreciendo también mucha información. Por un lado, nos habla de casas donde moraban, casas donde vivían María de Santo Domingo y religiosas compañeras. Por lo tanto, casi podríamos pensar en esas estancias a las que nos referíamos antes, ese beaterio que no estaba constituido todavía como convento, sino una serie de casas o de dependencias donde unas mujeres convivían y seguían un modelo de vida ascético, un modelo de vida dedicado a la oración. Es en el año 1510 cuando nos encontramos ya una referencia a María de Santo Domingo como priora de un monasterio. Es así nombrada en el testamento de Fray Jerónimo de San Bartolomé, un novicio del convento de Piedraíta, que en el momento de profesar señaló a Sor María y a sus sucesoras al frente del priorazgo como herederas de sus bienes y de sus rentas. La nombra como tal, la nombra como Sor María de Santo Domingo priora. Por lo tanto ya estamos hablando de una actividad eh, conventual. Y sin embargo, el verdadero documento constituyente de la Comunidad de Dominicas Terciarias es una bula de León X, datada en Roma el 3 de noviembre de 1514, por la que se otorga la licencia a las beatas de Aldea Nueva para realizar los tres votos sustanciales de la vida consagrada, es decir, pobreza, obediencia y castidad, lo que supone una regulación tácita de la actividad monástica en el lugar, pasando de beaterio a convento de una forma, ya digo, oficial. El propio León X, León X, autorizó al general de la Orden de Predicadores a que extrajera una costilla de la sepultura de Santa Catalina de Siena, antes hemos hablado de ella, esa Santa Dominica italiana del siglo XIV. Pues León X autorizó al general de la Orden de los Dominicos a que extrajese una costilla de una reliquia, por lo tanto, de Santa Catalina y la enviase a Aldeanova de Santa Cruz. Estamos hablando de un favor directo del de Papa. Otorgado a un convento de reciente creación como sería el de la Nueva Santa Cruz. Sin duda, también el Papa impresionado por eh, la idea de reforma y la vida de Sor María, una reliquia que, por cierto, aún se conserva en su relicario de plata. Más adelante, en 1522, el Papa Adriano VI dio autorización mediante breve para que las monjas pudieran utilizar velo negro y las describe de la siguiente manera. Sorores, Domus Santae, Crucis de la Madalena, Opidi de Aldea Nueva, Terti e Regula Santi Dominici, Veremoniales, Ordini Santi Agustini, subjura Dictorum, Fratum Predicatorum de Gente Sin ¿Qué significa toda esta retaila en latín? Pues hermanas de la Casa de Santa Cruz de la Madalena, en el pueblo de Aldeanueva, terciarias de Santo Domingo, verdaderas monjas de la regla de San Agustín, bajo el cuidado de los hermanos dominicos. En definitiva... Estamos hablando ya de un convento totalmente estructurado y totalmente reglado. Conviene señalar también que ese libro al que hacíamos referencia antes, el libro de la oración de Sor María, estaba dedicado a Adriano VI, al Papa que les había entregado este último breve. Sin embargo, se lo dedicó antes de que Adriano VI fuese Papa, cuando aún era Adriano de Utrecht, cuando era obispo de Tortosa e inquisidor general de Castilla. Por tanto, cuando Adriano de Utrecht llegó a, al pontificado, habría mantenido de alguna forma esa relación con Sor María a través de estos privilegios, de estas prebendas que el pontífice otorgó al monasterio y a su priora, como una muestra quizá de esa simpatía que tenía hacia su causa reformista. El lugar de Aldeanova de Santa Cruz, del convento de Aldeanova de Santa Cruz, vivió su edad dorada en la segunda mitad del siglo XVI. Según esas crónicas, a las que hemos hecho varias veces referencia, Llegaron a vivir allí hasta 400 monjas procedentes de todos los lugares del mundo. Estas mismas crónicas las cita luego en el siglo XIX Pascual Madoz. En realidad son cifras a todas luces excesivas, pero si extraemos algo de ellas es que se trata de un monasterio con una intensa actividad, una actividad posiblemente y una fama posiblemente incrementada por la relevancia que adquirió el nombre de la fundadora, Sor María. Hoy solamente se conservan algunas zonas, como la fachada que hemos visto antes, con el escudo de, de la Casa de Alba, las, las arcadas del claustro que vemos en la imagen y unas pocas dependencias, la mayoría en ruinas. Otras zonas han sido convertidas en domicilios privados o, como vemos en la imagen, allí con las banderas, actualmente es el ayuntamiento de Aldea Nueva Santa Cruz el que está instalado en las antiguas dependencias de, del monasterio. ¿Qué pasó con este monasterio? Con esta fundación de Sor María? pues que sufrió los estragos de los procesos desamortizadores de los bienes de la Iglesia durante el siglo XIX, hasta que las pocas madres dominicas que quedaban allí, 14 según los documentos, en el año 1866, se trasladaron desde el antiguo convento a las dependencias del Hospital de la Anunciación, la capilla de Mosén Rubí, aquí en Ávila, donde aún se mantiene la actividad de la comunidad eh, de religiosas. Por cierto, aprovecho también para agradecerles a ella a ellas eh, su trato constante su, su, la buena relación que tengo con ellas y el hecho de que siempre me dejen acceder a los documentos allí y pasar un rato en, en su archivo consultando todas estas joyas documentales que estamos mencionando. Eh, en cualquier caso, volviendo en cuanto el, eh, al convento de aldea nueva, debe verse como la cuna de esa reforma de la rama femenina de la orden dominica en castilla. Allí, una vez cerradas las investigaciones en las que se vio envuelta la beata y a pesar del rechazo de un sector de su propia orden, María de Santo Domingo pudo continuar su modo de vida basado en esos principios que hemos mencionado antes. Hoy podemos eh, señalar a María de Santo Domingo como una de esas mujeres pertenecientes a un grupo de visionarias, de escritoras místicas que vivieron en la última etapa de la Edad Media y principios de la modernidad. Y en cuya obra queda reflejada la devoción a la humanidad de Cristo, el desbordamiento afectivo, el carácter pietista y con especial atención a las imágenes. De hecho, en relación con este punto, con el modelo devocional de Sor María de Santo Domingo, es necesario también hacer referencia a la magnífica escultura de Cristo que hoy está en la capilla de Mosenrubía, a la que hacíamos referencia antes. Recordemos, el lugar donde habían eh, llegado las, las monjas dominicas procedentes de Aldea Nueva, que se trajeron consigo los documentos que hemos visto antes y unas pocas piezas de arte como sería este Cristo de las Batallas. Cristo de las Batallas que recibe su nombre porque según la leyenda acompañó a los reyes católicos en sus contiendas bélicas, en sus batallas. Y fueron ellos quienes se lo regalaron a Sor María de Santo Domingo como muestra de su apoyo a la causa reformadora. Como ya hemos señalado, Isabel, la católica, había fallecido unos años antes de que se fundase el convento y no llegó a conocer a María. Pero, a falta de datos que indiquen lo contrario, sí que es posible relacionar la donación del Cristo de las Batallas con el rey Fernando el Católico. Es una imagen de autoría desconocida que responde al modelo artístico renacentista florentino de la última etapa de, del siglo XV, hacia el 1500, por poner una fecha. Es de pequeñas dimensiones, apenas 50 centímetros de alto, proporciones que permitían su colocación en... Un pequeño oratorio en una capilla privada, y por supuesto me refiero a la escultura, no a eh, toda esa estructura, ese baldaquino dorado, ese mueble barroco del año 1700 aproximadamente. Eh, se añadió con posterioridad quizá para realzar de alguna forma la figura. La pieza es de barro cocido o terracota. Eh, no es maciza, además. Es una pieza que está hueca, lo que hace que sea muy ligera. Y esto facilita de alguna forma también su traslado para colocarlo en, en distintos lugares, en distintas estancias, quizá del convento, quizá de, de cualquier otro lado. Sol María participaba ampliamente de este modelo devocional, según se advierte en los relatos sobre sus experiencias místicas. Me estoy refiriendo a todo lo relacionado con la aproximación sensible a la pasión de Cristo. A tal efecto, la devotio moderna, que es como se llamaba, fomentaba el uso de imágenes como complemento de la oración para incentivar esa participación espiritual de aquello que no solamente se leía, sino que también se podía observar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lecturas de Vita Christi, eh, de Vita Antio Christi de Isabel de Villena, el cartujano, bueno, todo este tipo de literatura del siglo XV que manejaban las beatas, que se manejaban en determinados círculos de la corte y en algunos monasterios y que de alguna forma invitaba a la participación sensible de la pasión de Cristo, relataba momentos de la vida de Cristo, de la pasión de Cristo y se buscaba de alguna forma esa participación espiritual. Cuando se leen esos pasajes de la vida de Cristo y al mismo tiempo se contemplan, se facilita muchísimo más la involucración en todo esto que, que ya digo, se lee y se contempla y se observa. ¿no? Eh, voy terminando ya, no me quiero extender mucho más eh, sobre este breve repaso de la vida de Sor María de Santo Domingo, que tras unos intensos años, Pocos años, pero muy intensos, removió los cimientos de la Orden Dominica. Continuó, como decíamos antes, viviendo en el convento la de Santa Cruz hasta su muerte en el año 1524, donde habría sido enterrada. De hecho, algunos de los estudios sobre su figura indican que ese retiro, precisamente, fue el que frenó toda la propuesta reformista, a pesar de, como decía, no, haber tan los cimientos de la orden dominica y haber participado activamente de esa reforma de la Iglesia castellana, lo cierto es que su retiro, los últimos años de su vida en el convento de Alda Nueva, bueno, pues dejaron de, de trascender o de ser trascendentales para la orden en general. Sobre todo quizá también por eh, el freno que le puso su propia orden al evitar que los eh, frailes dominicos entablasen conversación con ella o que visitase otros conventos. Por lo tanto, de alguna forma se tuvo que ver recluida en su convento de Alda Nueva de Santa Cruz. A, breve, a modo de breve recapitulación, la vida de Sor María de Santo Domingo, la beata de Piedrahíta, la priora de Nueva, no ha gozado de especial atención por parte de los historiadores hasta las últimas décadas del siglo XX, quizás salvo algunas eh, excepciones. Ahora ya sí que es posible situarla entre esas grandes mujeres de la época de Isabel la Católica, a medio camino, entre el siglo XV, siglo XVI, la Edad Media, la Edad Moderna. No hay que obviar que eh, las experiencias místicas y las labores reformadoras eh, de esta mujer precedieron a las de la otra gran figura femenina abulense del 500, Santa Teresa de Jesús, de quien eh, también se hablará en este ciclo de, de conferencias. Y si bien la biografía de María permite hablar del cardenal Cisneros, del duque de Alba, de Fernando el Católico, de León X, de Adriano VI, es decir, grandes personajes de, del siglo XVI, lo cierto es que la vida y obra de Sor María de Santo Domingo sin duda tienen un protagonismo por sí mismas. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien David, muchas gracias. Yo creo que el día 13 de septiembre de 1504 está muy medido esa fecha. Parece que no tiene nada que ver, pero el hecho de que se marque una fecha, aunque sea con un cierto, una cierta retrospectiva, de alguna manera eh, estamos hablando del día de la, del descubrimiento de la cruz, Santa Elena, el 14 se celebra la exaltación, y en vida de Isabel la católica. O sea, no creo que esté, está más medida de lo que parece. Isabel muere el 26 de noviembre, ¿verdad? está muy medida esa fecha. Yo creo que el que la marca, evidentemente la bula de, de Julio II es del 1508, pero la, el marcar esa fecha como inicio de la vida en Aldeanueva Santa Cruz tiene un sentido y me da la impresión de que conecta. Yo no la conocía, pero a mí me ha sonado como que se busca la humanidad de Cristo, la exaltación de la cruz y sobre todo en vida de la gran promotora de la vida espiritual y de la reforma católica en la península ibérica, que es Isabel la Católica. Es verdad que ella aparentemente no la conoce, pero está en la misma línea de reforma y es evidente que ella está en la misma estructura de, de transformación de la, de la vida religiosa que va a dar justamente lugar a la propuesta que hace Isabel, esta María de Santo Domingo, en este, en este monasterio. ¿no? O sea, yo creo que tiene un sentido, ¿no? Yo creo que sí. Hombre, desde luego que eh, Sor eh, Sor María, María debía de conocer, conocer, sin duda, todo ese proceso de reforma de, que se estaba llevando a cabo en Castilla. Debía de conocer las labores del cardenal Cisneros antes de conocerle a él personalmente. Debía de conocer la, la labor desempeñada por Isabel la Católica. Y, sin duda, las crónicas escritas en el convento responden también a, a una parte de verdad. No se puede saber, como decía antes, no, no se puede saber hasta qué punto, pero sí responder a una parte de verdad. Desde luego el año está medido y el día también. Y de hecho, las propias crónicas, cuando hablan de la fundación, cuando hablan de cómo se empieza a construir ese convento, dicen que cuando se extrajeron las piedras para empezar a construirlo, las piedras, al cortarlas, la roca, salía con forma de cruz. De ahí también la denominación del convento como Santa Cruz de la Madalena. También la Magdalena, como la protectora de la orden, las órdenes mendicantes. ¿no? Entonces, el hecho de que sea el día de, previo a la exaltación de la cruz y que se relacione con, con, con esa forma de, de las piedras para construir el monasterio y demás, pues evidentemente todo responde también a, a, unos, a unos patrones, quizá, ¿no? Sea la palabra. Sí, hay un modelo, hay un, modelo un intento de, de identificar de con, un, con una, una propuesta y lo hacen a veces con cosas muy sencillas. O sea, se puede hacer a veces esto porque no hay manera de hablar. Se, se hace a veces con una, con una forma muy sencilla de decir nosotros también tenemos que ver con esa propuesta. Y aunque, aunque digamos la verdad histórica puede ser otra, pero la propuesta real es yo quiero ser estar en esta misma propuesta de, de reforma. Y es evidente la relación que, él, que ella mantiene con, con Fernando el Católico. Está claro que que Fernando no era la reina, es verdad, pero sí que de alguna manera él estuvo en esa propuesta. Él aceptó la propuesta de reforma de la reina. Fernando el Católico termina también llevando esa reforma a Aragón con más dificultades, pero la lleva. Y desde luego él en la, en la misma línea de, de, de transformación de la vida religiosa. Que vamos a ir viendo otros ejemplos. Efectivamente, Santa Teresa está aquí muy tarde. ¿eh? Pero los dominicos, claro, están muy cerca las, las franciscanos también. Hablaremos también de, de alguna franciscana de, de Santa Beatriz de Silva. ¿No? no sé si hay algún comentario por aquí, los, los contertulios. Algún comentario en la red nos están diciendo, están ahí muy callados. Muy bien. Pues nada. Terminamos aquí. Muchas gracias, David, de nuevo, por habernos introducido en esta figura, una figura poco conocida efectivamente, pero muy interesante. Alda Nueva Santa Cruz está aquí al lado, se tarda 40 minutos en ir. Merece la pena, un pueblo perdido en ningún sitio, parece, y sin embargo, un lugar marcado especialmente por la presencia de, de María de Santo Domingo. También la talla, perdón, perdón, la terracota, que no nos lo has dicho, pero ya te he oído alguna vez esa terracota de, de los reyes católicos de, de Fernando que la tenemos en el monasterio de Monsen Rubí y quiero llamar la atención que parece que lo ha dicho así de cualquier manera nos ha puesto unos documentos que son nuevos que no son conocidos que nos los ha puesto aquí hoy como si tal cosa no pero realmente ese testamento ese breve ese, esa bula esos documentos alguno más conocido pero otros realmente no los ha dado a conocer ahora ...en la presencia, incluso esa misma firma de María Santo Domingo Priora... ...pues que tiene delante, parece que no, pero ahí nos está mostrando también... ...que, que efectivamente la, la investigación pues, va da, mostrando y presentando documentos nuevos... ...que es interesante ir conociendo. De nuevo, gracias David y, y seguimos. La semana que viene no tenemos sesión porque tenemos la jornada Semana de la Ciencia. Tendremos una intensa semana con 38 distintas actividades, conferencias... Y por tanto el jueves vamos a dejarla libre y saltamos al jueves siguiente ya con la, con la figura, creo que es de Santa Teresa, me parece sí, ya Santa Teresa. Santa Teresa Jesús que nos dará la profesora María Jesús Carrabilla el día 4, no, el día 18 de noviembre. Pues para entonces ya nos remitimos y nada más. Muchas gracias. Buenas tardes.